Bueno, pues amigos, estamos en nuestro nuevo video. Acá se encuentra Darwin y Oseas. Pues en esta ocasión les vamos a presentar esta casa. Perdón que se mueva mucho, pero es que hay muchos hoyos acá y me tiembla la Manuela. En fin, o sea, nos pidió ayuda, va, que viniéramos a ayudarle a lo que es a chapear acá. Como pueden ver, está demasiado montón. Y van a preguntarse por qué. Ahí explíquense los dos. Entre los dos, va. Ahí está el hermanito pequeñito de Osea. Quizás habíamos grabado un video, la presentación de él fue en su casa, ¿va? Pero no habíamos grabado lo que es su lugar donde él vivía. Y donde ellos vivían antes era, bueno, pues, alquilado. No era propio. Sino, o sea, no era propio. Ajá. Y pues van a vender, y les avisaron a última hora. Sí, bueno, que había donde. Y sí, entonces encontraron donde alquilar ustedes otra vez, ¿verdad? Sí, ajá, y aquí estaba un poquito abandonado, entonces por eso está un poco lleno de... Y pues como pueden ver está algo así como que trataron de limpiar un poco, pero... Vamos a seguir nosotros, pues, y pensábamos fumigar, pero es muy tarde, entonces vamos a chapear algo. Y va a llover, y si fumigamos y llueve, no va a agarrar el veneno, se va a lavar y igual va a quedar. Entonces, exacto, vamos a chapear y mañana fumigamos temprano. Pues miren, la casa está bonita, pues, y está amplio, bien grande todo. Esta es la casa de Oseas, se va a venir a vivir acá, va a traer a su mujer. A mi tío. Hijo, no tenés mentiroso. No, o sea, sigan fue. Viendo. Sigan viendo. A ver. Ay, hasta con ropero y todo. Mira, construido. Qué oferta. Hasta con ropero y todo. Ah, no tiene ya. Hasta una motosierra. Está como está bonito. Ay, pero bonito. Ay, mira. Wow, trae bañera y todo. O sea, para bañarse. Tiene voz séptica. ¿Ah? Tiene voz séptica y todo. ¿Qué, o sea, el baño está muy... Prueba el baño, a ver cómo está. Siéntese ahí para hacer del 2. Siéntese. ¿Se siente cómodo? Bueno, ahí lo dejamos. Dejémoslo para que haga sus necesidades. Está amplio. Sí, está bonito. Aquí aquí sería la cocina. Aquí sería la cocina. La cocina. Y aquí para poner las cositas para la licuadora, qué sé yo, las cositas, las verduras. Son dos cuartos. Pero grandes, sí. Cuartos grandes. Y aquí es donde, bueno, aquí lo de los pegados para andar a limpiar. Estamos y todo. Ah, sí, está. Aquí también. Sí, 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 coger todo eso, quemar la basura. Está despegando eso. Ah, un rompecabezas. Es un rompecabezas. Sí. A mí como me encanta romper mi cabeza así, armando, sí. Eso. Yo no, a mí una vez me la rompieron. Pero cuando le dio una leñaza. Como una vez cuando iba a cumpleaños, dice. Yo le dije, ¡ah, la cabeza, mira, la piñata! La luz de la del baño, mira. Ah, aquí está la luz. Está bonito. Está muy bonito. Apagamos la luz. Yo no había venido hasta la última hora de que me enteré. Hasta última hora fue que les avisaron, ¿verdad? No había comentado a mi mamá con todo. Oh, está en último, con todo incluido, bien. Ahora, no, entonces, ya yo digo a lo que venimos aquí. Sí, cierto, a limpiar. Hoy mismo se van a pasar. Hoy mismo se van a pasar. Entonces, y pues, yo creo que van a estar mostrando esto, la mudanza, en otro canal, ¿verdad? Creo que sí. Sí, nosotros vamos a estar ahí ayudando a nuestro compa ahí. Pero para qué. Primero chapiemos, ¿no? Vamos a ver. Ay. Mira, vamos a ver, bueno, lo principal sería acá, ¿verdad? Lo principal sería acá enfrente. Allá, mira, aquí a esquina está un poco... Montudo, demasiado, ¿no? Un poco. Aquí estaría bonito, ¿eh? Para poner una hamaca. Aquí sería nuestra oficina. Aquí sería nuestra oficina, ¿eh? Una hamaca. De aquí para acá. Por cierto, David, vos podés hacer hamaca, ¿verdad? Ah, ya vienen, pues. ¿Vos podés hacer hamacas para que nos hagas tres hamacas?
suave. Está muy fuerte la hora, como pueden ver. Hay un gran sol. Ah, yo sé que a mí, Michael, no traigo la ropa adecuada, pero igual en cualquier momento, ya que es última hora. Sí, como pueden ver, aquí ya está un poquito chapeado. Y pues, no tiene filo los machetes, ¿verdad? Sigan bien. ¿Cómo se mira este? Yo creo que tenía un garabato aquí. Esta clase de monte sí es difícil de chapearlo encima, entonces sería por abajo. Porque por encima sería inútil. Yo porque he trabajado eso, vaya tú. Uy, uy, uy. Dale amigo, con todo. Esa es la actitud. Claro que sí. Ah, ya tiene pila de una vez, ¿verdad? Hay pila de una vez, ¿verdad? Dos pozos. No. Ah, sí, ahí hay un pozo. Y aquí está el otro, qué raro. Eso lo sacó él. Pues sí, amigos, pues. Entonces ya empezaron ahí a darle con todo. Claro que sí, cuidado, le dan el trasero a su cuñado. Le dan el trasero, un machetazo, está jodido. A última hora, machetazo en el trasero. O sea, está cambiando para ponerse la ropa adecuada para chambear. Sí, pega el sol ahorita, ¿verdad? Nomás con limpiar un poquito esto. Porque de hecho, como podríamos tropezarnos a la hora de descargar. Entonces, y para que se vea por si acaso hay algún chaye por ahí y todo eso. Entonces se va a chapear todo esto. Se va a remover todo esto. Mole garabato, papá. Sí, así, ¿no? Apenas tiene punta. ¿Dónde se va a quemar la basura, macho? Hay que hacer solo un montón. Aquí no, porque allá hay un árbol, ¿ve? Ah, sí. Ajá, entonces sería por acá. Por entonces. Ah, pero quemaría el copal. No, solo sería una rama. Una rama. Y sería efectivo quemarlo ahí. Sería efectivo quemarlo ahí para que se vaya a ese monte también. No, pero eso lo vamos a montar. Eso es suave para. Sí, pero para no hacer mucho trabajo, pa. Hay que hacer varios montoncitos ya y miramos qué hacemos. Es lo de menos. Es lo de menos, pues. Pero sí chapearon algo. Estaba en la mañana en el otro canal, estaba ahí. Bueno, ahí está Michael echándole ganas a ese bejuco. Está suave. No seas exagerado, hombre. Pero sí está suave. El garabato no me sirve porque. La puntita. Pero. Quería quemar los montones aquí mismo, ¿verdad? No. Sí. Aunque no hay un chanchito, un cerdito, sino esto lo deja limpio. Aquí había unos tempranitos al que se hizo. Ah. O una vaca se come todo ese. Es del pastor. Esto es bueno para las vacas, ¿verdad? Para los coches, los cerditos. También. Ay, Dios. Está fácil esto, ¿no? Es mero, mero. Es duro. Y en la mañana se pone más suave. En la mañana se pone más suave, claro. Sí, pero más suavecito. ¿Cómo lo vamos a terminar hoy, verdad? No sé. Ya que escogimos una mal hora para no empezar. Pero está como medio pegado, pues. Sí, al suelo. No está. Sí. Yo estuve aquí en la mañana dándole un poco. Sí. Sí. Estuve en la mañana por eso. Sí. Ay, yo no sé qué hago aquí, pero. No está tan duro y a pesar de la hora va. A pesar de la hora, pero igual aquí pega la sombra. Sí, ahí te pega la cara. Oye, aquí hay pepino, ¿verdad? No sé. ¿Dónde? Ah, pero es de Ecuador. Esto muy triste. Pepino de caballo. Será bueno comerse eso, ¿no, verdad? Ese sí pasaba, ¿no? Me queda confianza ya, mucha confianza. Ya, confiancita. Esto no se podría quemar hoy, ¿verdad? No, claro que no. No agarra fuego. Cuidado siempre porque pueden haber culebras, ¿eh? No solo culebras, sino que alacranes, más animales. Exacto. Peligrosos, peligrosos. Es muy peligroso. Le abunda la chapeada a Darwin. ¿Eh?
Mira hasta dónde viene. Cambiador. Sí. También. Le voy a dar a mi hermana, ¿eh? Te la mereces. Eso. Te la mereces. Mira, hasta con más, hasta más ánimo agarró cuando dije eso, ¿ves? ¿Eh? Mira. Cuando la mencionó, ¿eh? Ah. De segunda. Ah, sí, ya, también se llamó con la bunda, ¿eh? Sí, ¿ves? Parece ya cuando tomé mucha coca. No sirve. No. ¿Qué clase de palo, No, palo, no es buen palo. De hecho son como nomás es delgado ese palo, ¿ves? Una mata, que hay matas que crecen demasiado grandes. Sí. Exacto, se me cae el pantalón, yo no me puse cincho hoy. Ese bejuco nomás está por encimita. No está tan pegado que se diga. No, solo. Creo que tal vez tiene. ¿Qué abejas? Uy, hay un panal de abejas, mira. ¡Ah! ¡Te picó una! Sí, sí. Igual un piquete de avispa es bueno para la sal. Sí, te sube el ánimo. ¿Y de alacrán? Es como. Como azúcar, ¿no? Así. Pero te da energía. Del susto. Sí. Si no es que te das. Te da ánimo. Azúcar. Te quita la pues pereza. Decía, tal vez está más de por ahí está la raíz. Y ya nomás se esperaba. Expandió. Ya sí. Me esperaba ya. Un piquete de abeja, no me esperaba. ¿Lo he visto? Miren. ¡Ay! ¿Qué hay ahí? Había una gran. ¿Cómo se llama eso? Saltamonte. Ah, un saltamonte. Gran saltamonte, güey. Aquí está, ¿ves? ¿Está ahí? Sí. Aquí está. Ah, sí, ahí va. Pero qué grandísimo. ¡Ay, huela! Oh, ¿dónde está? No sé. No sé, mira. Ya se fue. ¿Voló? Y voló. Y pues nada, amigos, entonces pues yo creo que vamos a dejar este video por acá. Nosotros vamos a seguir. Emparejar un poquito y chapear acá en medio. Y luego vamos a esperar a que nos avisen para lo de la mudanza. O sea, cuando llegue el carro. También. Sí, lo mismo. Para cargar. Y vamos a cargar y vamos a descargar acá. Pues nada, amigos, espero que haya sido de agrado este video enseñándoles un poquito de todo un poco, pues. Este canal se trata de todo un poco. Como pudieron ver, hicimos empanada allá y ahorita estamos acá dándole punta. Y pues nada, amigos, espero que se diviertan viendo nuestros videos de ahí, nuestras locuras y todo eso. Y a veces les mostramos chambeando y toda la vaina. Es y pues nada, cierto. Amigos, un fuerte abrazo y un besote. Y hasta la próxima. Sigan viendo.